Buenas, queridos y queridas de la muralla. Ara sí que aquesta ja és l'última classe que fem per aquí. Després ja ens veiem. Ja ha arribat el moment esperat de la nova normalitat, que se sent parlar tant ara de la nova normalitat, que no se sap lo normal per qui és. Per uns serà normal una cosa, per d'altres serà normal una altra. El que sí que és veritat que a la normal li treus la L de darrere i li poses la S i estem aplegats de normes. Normes, normal. Tenen quasi les mateixes paraules. I les normes, bueno, sí, hi ha d'haver normes, però tampoc sempre es compleixen. La normalitat, la nova normalitat, pues no sabem si com serà, perquè per cada un la viurem de manera diferent. Lo que no és normal, per exemple, ara per mi, que l'altre dia va ser el dia del mig ambient i vaig anar amb unes trobades, i que hi hagi ja el mar ple de mascaretes i de guants. Si això és la nova normalitat, jo me nego. Llavors, no sabem el que és més normal per uns ni més normal pels altres. Sí que mirarem de tirar endavant, perquè ara us explicaré ja la lliçó en castellà, que a mi se me dona millor. Vivimos en un planeta maravilloso, lleno de recursos y de belleza. Cada día valoro más toda la belleza que me rodea y contribuyo no solo a mantenerla, sino a incrementarla. Donde veo una cara enfado, devuelvo una sonrisa. Cuando veo un acto de violencia, realizo un acto de amor. Cuando siento tristeza, recuerdo todos los motivos que tengo para estar agradecida. Nada hay más contagioso que la felicidad. Cada día inicio una revolución de esperanza y júbilo. Abro sin temor las puertas de mi corazón para acoger todas esas experiencias que hacen de mí una persona más plena, más consciente y más sabia. Esta nueva normalidad, desde luego, la tenemos que abrazar de otra forma, porque nos harán hacer, o tendremos, nos harán, o, no, o tendremos, ya tendríamos que hacer sin que nos lo mandara nadie muchas cosas, ¿no? Para cambiar cosas, muy necesarias. Ya siempre hemos hablado del planeta y de las personas y de que, bueno, tenemos que ponernos un poquito las pilas. ¿Cuál es el procedimiento que se ha de seguir para abrazar el cambio? Primero, debemos realizar un ejercicio para conocernos a nosotros mismos. Buscar nuevas virtudes, las nuestras y aquellas cosas que nos hacen, que nos gusta hacer. Debemos ser conscientes de que hay cosas que podemos cambiar. Buscar nuestras fortalezas y potenciarlas. Y luego afrontar también nuestras debilidades, porque podemos elegir una de ellas y atrevernos. Cambiarnos a cambiar tanto que quizá lo que pensábamos que era una debilidad resulta que no lo es. Solo tenemos que proponernos entrenar nuestra mente para que piense un poco diferente. Una forma puede ser cambiando los no puedo por no quiero. Es sorprendente cómo este sencillo truco puede ayudarte a ver las cosas de una forma más positiva. No puedo es solo una excusa que no que, que se erige entre nosotros y aquello que queremos conseguir. En el 99% de las ocasiones, no poder es solo un eufemismo de no querer. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, esta carrera no la puedo hacer, esto otro tampoco lo puedo hacer. Y la realidad es
que si realmente quisieras participar en ella, encontrarías el tiempo y la ilusión para hacerlo. Si no lo haces, es simplemente porque encuentras todos los impedimentos para justificar que no quieres hacerlo. Entonces, ahora aquí yo os voy a contar un cuento. Un cuento que tiene un gran mensaje. A ver si lo podemos interpretar y también nos irá bien para nuestra manera de hacer y nuestros cambios. El cuento dice: un joven guerrero pide audiencia con el cacique. El jefe de la tribu tiene fama de ser muy sabio y tener respuesta para todo. Una vez frente a él, el joven le confiesa que está muy inquieto, que siente que en su interior anidan el espíritu de un águila y el de un chacal, y que siempre están en lucha. Cuando el águila toma el mando, soy capaz de pelear por lo mío, soy fuerte, ambicioso y puedo alimentar a otros con lo que cazo. Pero cuando aflora el chacal, todo me da miedo. Vivo de las obras que dejan los demás y creo que debo cumplir con ellas, porque soy incapaz de procurarme algo mejor. No me molestaría verlos ante mí y aceptar que tengo algo de cada uno. Lo que pasa es que a veces me pregunto, cuando se enfrenten en lucha de muerte, ¿quién ganará? Entonces el cacique o el jefe de la tribu le dice: sé que te gustaría escuchar de mi boca que el águila será la ganadora, pero ese aspecto te gusta más y te confieso que a mí también. Pero soy el jefe de la tribu y tengo la responsabilidad de decirte la verdad. Si algún día se enfrentan, va a ganar aquel de los dos a quien más hayas alimentado, y esto solamente dependerá de ti. Cultivar las cualidades opuestas a las que menos nos sirven o que nos impiden volvernos mejores personas es siempre el comienzo de una vida mejor. No se trata del esfuerzo de cambiar, sino de la conquista disciplinada y la firme decisión de ejercitar aquellos aspectos y formas que ya están en nosotros, aquellas partes de nosotros que nos permiten el desarrollo de nuestro potencial más constructivo. Quizá te sorprenderá escuchar que todas esas cosas mejores ya están en cada uno de nosotros. Quizá me cuestiones argumentando que seguramente hay miles y miles de personas que no han cosechado ni recibido nada que les parezca bueno y que, enfermos de odio y resentimiento, únicamente han dejado crecer sus aspectos más oscuros. Es posible, incluso, que creas que tú, en cierto modo, careces de las virtudes del águila y que no tienes más remedio que ser como el chacal del cuento. Pero sin saber de qué hablas, me animo a asegurarte que no es cierto. Nunca lo es. Nadie es solamente hostil, solamente es pesimista, solamente perezoso o solamente amargo. Y esto es algo que los médicos en general y los terapeutas en particular sabemos y usamos en nuestra terapia y tarea de ayudar a nuestros pacientes. Solemos referirnos a ello como la conducta estratégica de aliarnos con los mejores aspectos de nuestro paciente, con su lado más sano o con sus partes más maduras, para que nos ayude a ayudarlo a vencer su enfermedad, sea esta física, sea mental o espiritual. A pesar de esto que digo, no niego que algunas personas que conocí afirmaban con rotundidad que no podían. No podían hacer casi nada, que todo les salía siempre mal, que fracasaban una y otra vez, hicieran lo que hicieran. Este planteamiento de vida
catastrófico y de perdedor siempre está relacionado con una falsa percepción de uno mismo y es producto de inhibiciones adquiridas, mandatos infantiles. Esto creo que ya os lo he leído en otro, este trocito, en otro vídeo, pero está bien recordarlo porque a veces dices, no, sí, pues esto ya lo has dicho, pero no nos quedan muchas cosas y es bueno repetirlo. Entonces hay mandatos infantiles, modelos erróneos, sin duda tóxicos y equivocados. Nadie, absolutamente nadie, lo hace todo mal. Nadie es tan inútil como para asegurar con auténtica sinceridad que no puede hacer nada. Una vez más, como dijimos en otro momento, se trata de salir del callejón sin salida por el mismo lugar por el que entramos. Yo creo que esto ya está en otro vídeo, pero me gusta volverlo a recordar porque es interesante. En este caso, eso significará tomarse el trabajo que muchas veces requiere ayuda de cuestionar la veracidad de esas pautas aprendidas y reemplazadas por otras imágenes de un nuevo mismo y de nuevo más positivos y reales, aunque esto implique, como casi siempre sucede, rebelarse contra el legado de algunas de las personas que más nos han amado. Y ahora ya he terminado el cuento este que os quería explicar, que tiene mucho significado. Quiero animaros a que os cuidéis mucho en la salud. Es muy importante tener la salud muy buena para gestionar nuestras emociones, nuestros cambios y nuestra nueva normalidad. A mí me hace como gracia eso de la nueva normalidad, porque no sabemos si estábamos más normales antes o estamos más normales ahora o estaremos más normales después. La normalidad es muy volátil. Cada cual su normalidad la vive y la cree y la desarrolla de una forma. Pero sí que tenemos la prioridad primera es cuidarnos la salud, mirar cómo nos alimentamos, hacer deporte, todo lo que podamos, relajarnos, como os dije en el otro vídeo, calmar la mente, buscar ayuda si la necesitáis, arroparos unos a otros, que lo sabéis hacer muy bien. Entonces ya las próximas clases ya haremos fichas, pintaremos piedras, y haremos todo lo que no hemos podido hacer así, a través telemáticamente. Bueno, pues entonces ya el vídeo ya no me permite más. Os dejo ya hasta que nos veamos cara a cara, hasta que nos veamos presencialmente, que esto ya seguramente será pues dentro de días. Y bueno, por aquí os mando un abrazo grande como siempre y os quiero mucho. Es el legado que tengo. Gracias, guapos.